Diferentes situaciones en el ámbito nacional, Vero, con respecto a el funcionamiento del PAMI, y también hay una cadena, bueno, un hilo de tweets, valga el término, sí, de Luana Volkovich, la titular de PAMI a nivel nacional, ¿no? Exacto, ayer aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde vimos una serie de tweets en la cuenta de Luana Volkovich, la titular del PAMI, como acabas de decir, que denunciaban la no vacunación de la ciudad de Buenos Aires en los nodos que pertenecían al PAMI por parte de los supuestos inscriptos en las listas que se entregaban a esos nodos para que fueran a hacer uso de la inscripción que habían hecho. De cada 10 personas, solamente 3 se estaban vacunando, cuando en todos los nodos del país estamos hablando que asisten los inscriptos entre el 70 y el 90%. O sea, de cada 10 van entre 7 y 9. Llamó la atención de que prácticamente no estuvieran yendo los afiliados al PAMI, que, quiero recordar, Luana Volkovich tuvo que instalar en cada provincia los nodos de vacunación del PAMI porque en Capital Federal no se estaba vacunando a los afiliados y se estaban repartiendo las vacunas en las prepagas y las obras sociales, cosa que no está permitida, y los afiliados al PAMI no estaban teniendo el derecho a vacunarse por grupo prioritario de riesgo etario o patológico. Claro. Ante esa situación, instaló los nodos de vacunación en cada uno de los 24 distritos. El PAMI, al igual que el resto de los nodos de vacunación, no disponen de las inscripciones. Le hablo a cualquier tucumano. Para poder vacunarte, tenés que inscribirte, si no, no lo podés hacer. Sí, sí. Las listas que CABA, que Ciudad de Buenos Aires, le entregaba a los nodos de vacunación, estaban integradas por fallecidos, ya vacunados o gente no avisada. Lo que denuncia Luana Volkovich es un boicot directo a la campaña de vacunación. Dice, no puedo creer lo que ven mis ojos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID, pero los puntos de vacunación están vacíos. Vine personalmente a ver qué está pasando. Abro hilo y siguió mostrando. La verdad que es inhumano que esté así los puntos de vacunación del PAMI. Tiene una capacidad de vacunación de 1.200 personas por día cada uno. La capacidad de daño que el gobierno de Larreta hace es increíble. Pero bueno, la verdad es incomprensible. Bueno, lo que están haciendo con las escuelas, bueno, tenemos mucho para hablar del gobierno de la ciudad por esta puja, porque se ha lanzado la campaña Larreta, por supuesto, sí, a ser candidato a presidente. Bueno, pero ya hubo una campaña que nos costó 50.000 millones de dólares, esta nos va a costar una cantidad de muertos impresionante. Sí, además que el gobierno nacional está llevando adelante todas las medidas que se tienen que tomar junto con los gobernadores, y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, quieren ser Cataluña, no sé, la verdad, por lo que llevan adelante esta campaña a presidente. La verdad parece una campaña separatista. Sí, separatista, la campaña para presidente de Larreta. Bueno, vamos a la hablando local de vacunación y hablando, dale, de lo que es la provincia, dale, tenemos que hablar de que Tucumán tenía, como dijimos hace unos días, una capacidad o una necesidad de vacunar a 550.000 personas que integran los grupos de riesgos, los mayores de 60 años, 70, 80 y demás, y ha llegado al 40% de la capacidad posible de esas 550.000 personas. Sí. O sea, casi 280.000 personas han conseguido su vacunación, algunos las dos dosis, otros una sola dosis. Han llegado esta semana 30.000 dosis. La próxima semana seguirán llegando, de acuerdo a los vuelos que va trayendo a Aerolíneas Argentinas con respecto a la vacuna Sinopharm, lo que es una gran noticia. Queríamos llegar a 550.000 personas, que son las que tienen riesgo directo de muerte en caso de contraer el COVID. La mitad prácticamente, bueno, ha sido vacunada. Y tenemos lo que decía el gobernador al respecto, sobre el plan de vacunación. En Montero, en la comuna de Los Sosa, un proyecto de más de 170 viviendas va a cambiar la vida de todo el pueblo. Veíamos el centro de salud triplicando la capacidad, veíamos toda la iluminación y todos los planes que tiene, los playones deportivos. Pepilo Albarracín tiene firme el timón, sabe a dónde va, a la par de su gente. Una gran satisfacción para mi pueblo que se está viviendo. Y estas cosas vienen acompañadas de un trabajo que yo vengo haciendo y, por supuesto, por sobre todas las cosas, la colaboración del gobernador, que tiene un ministro del interior intachable, diputados nacionales, provinciales, de los comunales, concejales y el intendente, a la par de la gente de Los Sosa. Una obra que está en el 80%, próximo a terminar, un lugar digno para la gente que trabaja como para la gente que viene para acá, toda la accesibilidad a salud, el control de embarazo, las vacunas, crecimiento y desarrollo de los chicos, los medicamentos, la leche, todo lo que tenga que ver con el primer nivel de atención, que es lo que nos pide siempre el gobernador, la salud cerca de la gente.